¿para qué estás buscando? Mi celular. Se lo dejé olvidado aquí y estaba esperando una llamada muy urgente. ¿Será tu celular? Sí, ese es. Gracias. No, señor, dame un segundito. ¿Cómo sé que el celular es suyo? Préstamelo. Mira, yo me sé el patrón. Mira que lo abrí. La verdad, personas como usted, difícil de encontrar. Me siento tan agradecido con usted, de verdad, muchísimas gracias. Vea, le voy a dejar mi tarjetita por si de pronto me necesita para algo. Yo trabajo con telecomunicaciones, listo. Si alguna cosita, me puede llamar. Muchísimas gracias. ¿Sí, aló? Hola, chico, mira, soy la muchacha que te recuperó el celular. Te estoy llamando porque cuando tuve tu celular recibí una llamada y pensé que era usted. Pero la persona que habló... Necesito que me traiga los 10 millones de pesos que me des hoy. Si no me los traes, te mueres. Afortunadamente tengo la forma económica para ayudarte. Dame el número de tu cuenta para transferirte y espero que soluciones su problema. Nunca pierdas la fe, nunca pierdas la esperanza, porque Dios nos coloca personas en el camino que nunca nos imaginamos que nos van a ayudar a solucionar algunos de nuestros problemas. Ten la fe siempre en alto. Cree en nuestro Señor Jesucristo, que es el que siempre ha estado allí para salvarnos de cualquier problema que tengamos.